para mí es un sueño lo que hemos vivido aquí. Y no solo lo que he vivido yo, sino lo que he vivido con el equipo de todas las áreas de esta casa que se ha volcado. Pasan 5 años, echas la vista atrás a 2019 cuando revolucionamos la plataforma y ves lo que hemos hecho es cuando eres consciente de lo que has ido haciendo en el día a día. Definir estos 5 años de A3Player, bueno, se me ocurren muchas palabras, pero entre ellas reto. Con mucho entusiasmo y con muchas ganas de abordar este tipo de proyectos que es que son únicos. Y al final es algo por lo que sientes mucho orgullo. Lo que ha ofrecido y quiere seguir ofreciendo a lo largo de los años A3Player es exquisiteces. El resultado que hemos tenido con ese sueño, que era al principio la plataforma combinada de toda nuestra programación en streaming, pero a la vez una parte para suscriptores que se nos ocurría y que éramos pioneros en España a la hora de hacerlo. Ahora mismo estamos con 5 millones de usuarios únicos al mes y ya más de 600.000 suscriptores. A nivel de contenidos, tenemos un portfolio de más de 30.000 horas, todo el archivo de series y programas históricos del grupo que forman parte de más de una generación y además casi 50 contenidos originales que hemos ido desarrollando durante estos 5 años, hemos producido para los suscriptores. Cada semana tenemos más de 1.000 horas de emisión en directo y vamos incorporando todos los meses 3.000 horas de contenido nuevo. Sin duda, lo que más orgulloso creo que me hace sentir a mí y al equipo que trabaja en A3Media es la confianza que han depositado tanto los creadores como los espectadores. El hecho de que los mejores creadores de este país hayan llamado a nuestra puerta porque quieren trabajar con nosotros por el cuidado que tenemos en lo que hacemos, por el cariño en la promoción, por el ir de la mano con ellos durante todo el proceso, por lo especial que es cada proyecto, nos hace sentir muy bien a la hora de ver cómo hemos colaborado en que crezca la industria de este país. Yo creo que el inconformismo forma parte del ADN de A3Player, pero igual que lo forma parte de A3Media. Somos líderes en televisión y aún así seguimos apostando, arriesgando, innovando. Y lo mismo en digital. A3Player es fruto de la innovación de todas las áreas del grupo. Se nota muchísimo cuando llega un proyecto que es diferente y que va para la plataforma, porque tiene una voz propia. Sabes perfectamente que ese proyecto, te puedes equivocar o no, pero que ese proyecto es un proyecto único. La variedad para nosotros es muy importante. Lo es muy importante en A3Player y lo es muy importante en A3Media. El catálogo es tan abierto, tan diverso y tan innovador que el espectador siempre va a encontrar una oferta de entretenimiento acorde a sus gustos o apetencia. La diversidad en los contenidos es fundamental y es cierto que la sociedad es diversa y nosotros tenemos que tener esto reflejado siempre en las series, porque la sociedad es la que ve nuestras series. La ecuación perfecta de A3Player es una buena historia local, una buena factura cinematográfica y sobre todo construir muy bien la narración. Esa es la clave, rigor periodístico y desde luego innovación en la forma de contar. Y al final hemos tenido la suerte de tener ya no solo el reconocimiento del público, que han funcionado muy bien de audiencia y eso ha hecho que la plataforma esté en unos datos excelentes, sino también de premios. Evidentemente no te tienes que confiar, pero sí es una señal de que lo que estás haciendo está bien y gracias a eso estamos donde estamos ahora mismo en la plataforma.